Un horario. A ver si se escucha. Pero eso, que ya si tú también tienes que hacer tus cosas, pero yo 5 días Es muy largo. fijo. Es muy largo. A mí esto me está aburriendo. Porque es demasiado. Porque son 250 y pico Pokémon. Y de verdad que me he pateado la primera parte del mapa. De verdad que no encuentro más. Y Eevee no ha vuelto a salir. O sea, tengo solo 56. En plan, yo qué sé. Evidentemente no utilizo las Pokéball normales, porque esas no sirven de nada. Yo ya estoy con las Super, solo utilizo las Super. Porque que no, no, que no, la otra es un chiste. Jaja, no va a entrar. Y como literalmente el juego está roto, o sea, te cuesta igual. Es que odio lógica, te cuesta lo mismo hacer una Super que una de las otras. Los mismos materiales. Pero esos materiales se encuentran en la misma manera. No sé si me he explicado. Sí. Imagínate que hacerte una espada en Minecraft, ¿vale? De piedra fuera la misma fuera igual que una espada de madera. De madera y de piedra fueron igual. Entonces, de igual de conseguirla, no de que fueran igual de buenas. Vale. Entonces, no te harías la de madera, ¿no? ¿Para qué te la vas a hacer? Claro. Si te puedes hacer la de piedra, pues lo mismo. O sea, al principio está gracioso utilizar las normales precisamente porque no sabes hacerte la otra, pero llegará un momento en el que digas, no, no soy igual. Espérate, un momento, perdón, Pablo. Eterman99 Gaming. Hola, si me sigues en YouTube, te sigo en Twitch. ¿Qué tal? Venga, A haces tú ver. por su no. No es por nada Eterman99, pero es que eso está ya de muy de 2012, ¿no? ¿Quieres ser moderador? A ver, Pablo. A ver. ¿Qué son tus poderes? Yo ya tengo mala cena, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué moderes? No, es de Dice, ilusión. ¿no? ¿Cómo? Es que no, nunca lo he hecho esto. Ya soy moderador, ¿qué digo yo? No. Ya está. No soy moderador. No, está. Que no sabía cómo vetar estas cosas. Coño, mira que hay un botón en grande que pone Ah, verdad. perdón, pero es que yo no. No, No a ver, soy de pero ese rollo Eter. Y no me gusta ese tema, así que paso. a ver, evidentemente. A esta altura de tu vida no lo necesitas. Ya soy ¿Para qué más. coño? ¿En qué necesidad existe el Twitch? El sub por sub. Ya. ¿Qué hace? No, bueno, sub por sub, no sub por sub, follow por follow. ¿Pero de qué te sirve? Ni el Twitch. No tiene lógica. Bueno, y tampoco lo tenía mucho en YouTube. En YouTube tiene gracia difundir, pero que te siga Antonito se lo sirve para que los números suban. Ya Ya, está. una tontería.
Pero a ti ya no te importa un número de seguidores, te importa el número de gente que te ve. Se puede jugar a primera persona, ¿lo sabes? No me escuchas bien. Se puede jugar en primera persona, o sea, primera persona en plan que se ve así. Sí, dándole al Pulsado. ZM, dándole un chao. ¿Qué es? Es que hay cositas que están mal hechas. Eso, por ejemplo, es para como mantener a un. Nah, es que no sé explicarme, no sé si mejor no decir nada. Es lo de. Bueno, esto cuando tiene historia de mierda, pero tutorial este, a ver cómo va. Al principio es un poquito demasiado texto porque tú tienes No, ganas de sí, decir. yo lo paso, 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 la historia. Sí, pero aunque lo pases, tiene. No dices nada interesante, te hago un resumen. ¡Oh! Has caído del cielo. Sí. Vaya. Bueno, vamos a olvidarnos de ese dato. Mira, yo quiero hacer una Pokédex. Y además, tú necesitas una casa. Vale, si trabajas aquí, tienes casa. ¿Vale? Y si trabajas aquí, pues eres feliz. Ya está. Ya. Y ya está. Ya está. Resumen Y esto. voy a hacer la Pokédex. Ya Sí. está. En ese sitio, ya está. No tiene más. Ni tampoco necesita más. Tampoco tu personaje se ve muy preocupado. Se ha caído del cielo y se la suda. Dices, Voy a ¡qué ayudar bien! a esta gente. Claro, vaya. No, no recupero mi vida antigua, que no sé ni cuál es mi vida antigua y no sé qué, pero bueno. Ahora lleva camiseta. Pantalones, por lo menos, de los 80 para arriba, de los años 80 para arriba. No Un segundo, Zabu, que tengo algo para ti. canjea el código. Cuando termines el tutorial, antes de meterte en llanura. Bueno, sí, creo que puedes hacerlo ahí. Canjea el código de eso para tener el traje, que es una mierda de traje. No te lo vas a poner. O sea, lo vas a ver, vas a decir, ¡ah! Y ya está, te lo vas a quitar. Porque es una mierda, o sea. Cosa fea. Ya. Baby, contigo está mejor. Ahora toma por culo. Sindacui, no. Pero Sindacui. Pero ya la he elegido, coño, que rápido llegaba, ¿no? No, no, es que yo jugué ayer por la noche un poquito. Anda. Antes de acostarme. Pero fue gracioso. Estaba jugando y dije yo, hasta las 7 de la mañana me voy. 3:20. La jugué media hora. Es Y que cansa. me quedé 5 minutos dormido. 5 minutos dice yo, oh, hostia. Y yo, joder, si no puedo jugar, tío, no me voy a enterar de nada. Sí. Es un juego cansa. Es un juego cansa. O sea, a mí me ha costado. Yo tengo que hacer parones. Yo no sé cómo salir. Se ha pasado. Ahí yo he hecho Siete, ocho parones. horas, yo qué sé. Yo he tenido que hacer parones por lo menos una hora o dos cada 3 o 4 horas. He dicho, no puedo más. Siento mucho. Pues yo es que llevo ya. Pues que cuando me veo en un jefe me da pereza. Creo que es que así, que va a ser un juego muy. Si yo sé, no está, no está bien. Yo quiero que saquen ya el parche de combates. Eso ya me motivaría más todavía. ¿Qué dice de combate? Online. ¿Pero para qué? No, este no tiene online, no va a tenerlo. Por lo menos no. Que no es importante los combates, en serio. Van a hacer muy pocos combates. Y los combates que van a hacer no No, tienen digo ciencia. online, entre amigos. No va a verlo. ¿Para qué coño van a ponerlo? No va a verlo. Que No tendría sí. lógica. No tiene lógica. A menos en la trama del juego. Además, está tan roto que no tiene lógica. O sea, me ha matado un bicho de un nivel inferior que el miedo de un golpe. Y de tú, ¡ajá! Está muy roto, personalmente. Pero no lo he entendido.
Ya te darás cuenta. Yo por pereza ya no ni comienzo pelea, intento capturarlo desde aquí. Ya lo sé. Todo lo que he jugado, el Onix, todo eso, Ya lo sé, imagino. me ha quedado sin peleas. O sea, con el Onix diciendo, ajá, te pillé, eres mío. Y cuando cojas la montura te darás cuenta que el juego está súper demasiado avanzado. O sea, la montura es Dios. Yo no sé, yo no necesito ni siquiera el otro que vuela del PDS. Con este vuelas. No. A ver. A ver. Qué apariencia tan peculiar. Me he puesto que eres todo un personaje. Oh, me llamo Bolus. Además, estás compartiendo pantalla en Discord. ¿Por qué se hizo directo? No sé, coño, digo, mira, que mira un directo en delay. Se peta. ¿Qué va a ser apretar con todo el grado 3080 y 7 2400K? Pagado por mis seguidores y suscriptores. Pues sí, pero la gente que está en este directo no esté. Vamos. Toma. Bien. Hola, Pablo. Bueno, ahora no estoy mirando. Hijo puta, eso de la cama para. Ahora soy mejor. Ahora soy mejor. Toma, Epi. ¿Y qué? ¿Te gusta lo de moverte? ¿Y de combate? Si te pones en medio del Sí, Pokémon te hace daño. que no sé, porque no lo he probado. Si te da el Pokémon a ti, puedes evitar que le dé a tu Pokémon. Esta, que es el sol. Tú imagínate, se rompe. Vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar. Se rompe, o sea, le digo. ¿Qué ha pasado? No, no, lo he matado ya, no me da tiempo a hacerlo. Lo que he Entonces, pensado yo, si te metes dentro, en medio de un hiperrayo, vas muerto para siempre, ¿no? Es que es no sé. demasiado. Es bastante. Yo aún no he muerto en el juego. Un terremoto. Como persona. Me he ahogado, eso sí. Habilidad terremoto. Yo qué Te acercas sé. al agua, así. Ese No te te da. acerques al agua. Que Que no ya lo sabes sé, nada. Pablo, ya lo sé. Aunque sea un charco, ¿eh? Que he hecho ya cositas y jugado con Perea. Trabajador y muerto 5 o 6 veces. Porque eres rubio. Porque soy igual que yo. Porque eres Miguel. Porque sabía que se va a cambiar, se puede cambiar personalizado y yo, pues este mismo. No, me equivoco. Eso te va a pasar un montón de veces. He tirado más Pokédex, Pokébolas. Sin querer. A mí ya me ha salido la parte derecha. Sí, contigo Muy ya me Monster voy Hunter. a ver. Chale, cuánta agua estamos viendo. Ay, muchas gracias, puta. ¿Cómo sabes? El bidoff, ¿sabes cómo le he llamado yo a un bidoff? Le llamo Favok. ¿Por qué? ¿Por esto? Digo que un hámster gigante, ¿no? Crystal y un Shinx. Venga. El Pokémon que más come, ¿no? Del puto juego después de él. Que sí, que es una prueba muy guay. Matar, venga, matar. Sí. Me hacía gracia que a veces. Ahora no, pero. Después del Como que a tiempo. veces. Ya La esto. puta rata. Yo qué sé, me raya estas cosas, tío.
Pero vamos a ver si yo te diga. O sea, a ver, que este juego no tiene buenos gráficos, yo no voy a defenderlo. Es una mierda y se nota que es una cagada y yo lo defiendo. Defiendo que, me refiero, defiendo que no tiene unos buenos gráficos. Pero, pues, la gente lo que pasa es que lo está ya diciendo que es una mierda el juego solamente por eso. Ya, Por eso te digo, tú vas a, no pienses en los gráficos, vas a ver cosas peores. sí, lo sé. Pero tú Ya. mira esto, tío. Cada hoja es un JPG doblado. En serio, que sí, que vamos a ver, hazte la idea. Deja, ya olvídate de eso, porque si vas a estar así, Ya al final está. no vas a ver las cosas buenas. Pero, Ya. si te, es que no te tienes que poner los Que detalles, ya es lo que. sé. Mira, yo fui por Pero esto. no me importa, te lo digo para tu buena experiencia. Es verdad, es una mierda. Pero, pon claro otras cosas y aún así vas a darte cuenta, porque yo he visto cosas peores, porque no son gráficos, es que Hostia, está mal hecho. flores, Pero si te quedas en lo otro, te va a gustar. Porque yo me lo he pasado bien. no, no, sí. Ves a los dándose vueltas, todas esas cosas. Está guay que ahora sí que tenga sentido lo que les gusta. Si les gusta, a por ejemplo, yo a los Saidas les he dado de comer. Está guay, Lo está he. guay. Chulísimo. Puedes sacar a tu Pokémon y te habla, pero es una tontería. Saca a tu Pokémon. Sácalo. Ya cagado. No, no puedes, Que gilipollas. sí, que sí, que sí, Pablo, que lo sé. No lo sabes. No, no sé, no he visto, no sé cómo le antes. Algo que no estás haciendo en directo, no lo sabes. No hace falta que lo guardes, ya. Ahora, ¿qué tienes que capturar? No hace falta meterte en pelea, pero va. Es algo entra, primero. Qué Hostia, he recorrer, y este me muerto. lo. Bueno, no se puede. Cada mal diseño. Eso sí que estaría guapo, tío, que pudieras dar tu vida, o bueno, darte un poquito de tu salud, a cambio de que tu Pokémon no se hiciera daño en ese golpe. Solo lo pudieras hacer una vez en combate. Nada, nada, Pokémon, te vendo la idea. Está bueno, personalmente sería buenísimo, la estrategia sería chulísima. Porque imagínate, te queda un toque a tu Pokémon, pero sabes que si le No das me lo uno puedo. al mismo. En el contrario, se muere. Vale, pues te pones en medio, sufres el daño que tienes que hacer a tu Pokémon y así evitas que se muera. Que bueno, aquí en este juego da igual, porque es tan Está bueno. fácil. Hola, Es cariño. que de Al final te cogiste la mierda esa de oso hormiguero, sí. Y tú te cogerás la puta mierda de pájaro. tengo la nutria. La nutria. La verdad es que es bastante fea. O sea, el Digimon, perdón, el Digimon, el Hostia. Pokémon, la evolución es feísima. Es Pikachu. un pingüino con bigote. Es paro de mierda. Ah, vale, es sigilo. ¿Te No, puedes agachar? no te hagas mucho caso porque los árboles para ellos son transparentes. También intentas esconder detrás de árboles. Y de rocas, y a veces da igual lo que hagan, te encuentro. Tu puta madre. Y esto. A veces cuando se enfadan, no les puedes coger. O sea, te sale el indicador arriba. Si ves una cruz roja, es que no puedes. Hola, cruz roja, no puedes. Literalmente, el único jefe asado que no coge el start. Es broma. A ver, no me acuerdo si se puede coger a la primera. Es que lo he hecho ayer. O esta mañana, no me acuerdo cuando cogí el start. Escóndete y tíraselo. Si le das de espaldas, mejor. Más posibilidades de que entre. Aunque no sé si te lo han dicho. Muy bien. Tutorial. No estás escuchando el juego, Sí, más o menos. Ahora cosa, hay algo que me falta por enseñarte. Se sube la camisa y te enseña tetaza.
Bueno, principalmente no lleva la camisa. Bueno, la túnica es mierda. Prueba a lanzar los Pokémon contra árboles. Pero literal, ¿eh? Ojalá. Los tira contra toda la cabeza al puto árbol. Esto es muy simple. Tu Pokémon es como en los Pokémon de los videojuegos. Es capaz de romperlo todo. Da igual qué Pokémon sea. O sea, si hay una roca que ves que puede romper, la rompe. Sería aburrido si bien acaba de No, empezar. sí, no, que tengo sueño. Este es el Pokémon más que uso. Un odio. Un pesado. Está todo el mapa. ¿Qué sabéis yo? En cambio, esto. Vale, me explica esto, ¿no? Que después yo esto le he hecho cero caso. Pero bueno. Yo siempre tiro Pokéball y digo, ojalá entre. Revienta el Pokémon contra el árbol. Abre el cambio contra el árbol. Sin piedad. Lo he pensado, lo he pensado. Super gore. La noche es para perdedores. Bueno, perdón que te diga. Pero el pájaro tiene bastante peor, ¿eh? Principalmente porque se supone que es tipo planta. Y de planta tiene mis cojones. Trico, ese era un buen animal. Un buen Pokémon. Ese tipo planta que aún sigo buscando por el juego. Y cuando lo coja, sea nivel 2, me lo pongo en el primero y sube a nivel 30. Vale. Y a Serio, jugar Cruz. cuando te llegue. Roja encima de la cabeza igual a no pelea. No pelea, no captura. Ya. Combate o muerte contra el final. Te va a tener el 2 de febrero. Tranquilo. Sí, yo mañana me lo casaré. Churrasco. Es el primer Pokémon que juego desde. Creo que Pokémon es Sol ese. Oh, No vaya. jugaste un Pokémon en directo. No. Ah, sí, pero Dragon Ball. Pero digo. De los últimos que yo he jugado, el Pokémon Sol. Ya está. Ahí me queda. No, yo me quedé en el Pokémon Platino o Diamante. Tenía que ver A al ver. público. Que jugué yo al Pokémon joven, o sea, tercera generación. El Pokémon Rubí, la polla. Y de ese dije yo, cosa de la vida, me compré la 3DS y me compré Pokémon Sol. Y yo, bueno. Yo me comp A mí me regalaron la Game Boy con el Pokémon Rubí. Jugué al Pokémon Rubí. Me pasé años descifrando por qué ese juego era tan raro. Hasta que me di cuenta que no era raro, es que era gilipollas. Me lo pasé y dije, vale, no quiero volver a jugar a Pokémon. Hasta que se anunció el Pokémon Platino, obviamente, no me acuerdo de cuál era. Y dije, bueno, ¿por qué no? Soy drogadicto. Y comete chuletas de gato eléctrico. Deberías de haberte cogido el pollo. Eso lo coge tú. Por cierto, la villa es un redil donde llegado el momento puede haber. Será con los años y me deja de lo que le ha gustado, que ni siquiera lo tiene que ver su equipo principal. Es una mierda. Aunque yo sé una. Para mí es un otra tiene una concha. La gata de Sergio, la gata china de Sergio. Bueno, al menos le hace salchichas calentitas. ¿Por qué has puesto eso gigante? Sí, me estás rayando. Yo para que se vea. No me se vea. Si se ve igual, pero bueno, para ti, ¿cómo Que se se vea más vea todo, cómodo? coño. Con tu pudo. A Oh, ver. no se veía. ¿Se escucha bien respecto al juego con el audio? Que no sé, el de Pablo. No, eso nunca lo miro. Porque me la suda todavía. Vamos a mirar los niveles de audio. Hostia, que a Ya lo lo mejor yo veo. estoy un poco. Sí, estoy. No, mira, mira. A ver. El juego está así. Si yo soy audio de escritorio, yo estoy llegando a rojo, ¿no lo ves? Sí, yo te bajaba en el Discord. Pero vamos a ver. El Discord, olvídate.
Mira OBS. Mira OBS, gilipollas. ¿Está? Mira. Bueno, la próxima vez, en vez de cambiar el puñetero disco, porque se vas a rayar, porque luego tienes que bajarlo y subirlo, lo cambias en OBS y después lo subes. Vale, perfecto, gracias, cariño. Gracias. Perfecto. ¡Ole! Esa tío es la que más siesa de todos los juegos. Sí, tiene pinta. Seguro tiene toda la cara de ser lesbiana. Bueno. Al carajo ya. Yo pensaba que era literalmente una directora de un instituto. Toda directora de instituto tiene una cara de eso. Joder, qué tiesa. A ver. No sé si te lo he dicho ya. ¿Qué dice en algún momento del juego? Dice, bueno, señora, se viene a cenar con nosotros. Y dice, sí. No, disfruto más la cena sola. O algo así. Disfruto más comiendo la comida yo sola. Así sí, de gusto sí. Mejor. Y así digo yo por dentro, hija puta. Pero digo también por dentro, yo también pienso igual. Yo voy a cenar solo. Prefiero deciros adiós, voy a cenar, ahora vuelvo. Y así, furado. Tío, lo único malo es que no se puede poner motes a los Pokémon, si se puede. Sí, puede, yo le he puesto al mío Pingu. Claro, si se puede, cojones. Mira. Y a Sergio le he puesto uno, el mismo Fese. No, ve. Es que no sabes jugar tú este juego, tú eres muy mala. Es que es aquí directamente, ¿no? ¿Eh? A ver, decir. No, no sabía. Me he llamado Pingu, vamos a ver. Pero bueno, se han puesto un tipo planta, un pájaro. Creo que da igual. A ver cómo saco yo esto. Puede que grite porque me voy a quemar. Existe lentilla. Soy el dios. Por eso lo que me hace gracia es el cómo existen cosas como en la época antigua, ¿no? Pero tienen gafas. No sé, es súper raro. En la época antigua, el puto profesor tiene una puta bata de científico. Bueno, a ver, está más antigua. O aparenta ser. Pero también es verdad, también te diré que Pokémon, que hay puñeteros animales con superpoderes andando por la tierra. Y aquí nadie hace nada, ¿sabes? Ya, es verdad. ¿Sabes? Yo no le pediría mucho a la trama. ¿Y ha pagado esto? A ver. Lola. A ver. Pero ojalá mire en ese mundo, ¿eh? Le dicen, mira, ¿capturas Pokémon? Venga, vale. Casa gratis, comida gratis. Es verdad. Tú solo tienes que capturar Pokémon. Esto ya está buen trabajo. Está la pelea en físico que me quedó ahora ya cuando lo hizo ver eso. Dice, ¡lucha! Es como que. Pégame eso, ¿vale? Guau, chaval. Cómo huele. Oh.
serio estás hablando? No, estoy flipando porque he hecho otra cosa que no he hecho bien, creo, y me ha empujado. Ah, sí, a mí también. Joder. Es rayante. Es que Bray hizo otra cosa y ganó. O sea, ganó, no, fue raro. No sé, yo no sé lo que puede pasar. Yo, a mí me pasa lo que a ti, que me. Oh. Uf. Completado. Oh, la batería de los cascos, un segundo. En serio, de verdad, literalmente. Solo tenías que cargarlo fuera de cámara. ¿Qué? Solo tenías que cargarlo fuera de cámara. Ya está, está. No, no, ya está cargando. Pero no, no está. Ahora se me enchufa por cable. Anda, que vaya, joder. Qué mal. Crear Pokémon, ole. 3.000 euros, joder, gracias. Y yo, como si fuera un trabajo, ¿verdad, Sergio? A la orden, Capitana Selena. Escúchame con atención. Como te puedes imaginar, debemos fabricar nuestro propio instrumento para llevar a cabo la invitación. Muy Pokémon. Deberías de crear un Pokémon para adultos. Más de 18, pero... Existe, se llama Zoo. No, pero... Hostia, qué bueno. Pero más gore. Estaría guay. Y no tan... tan simple como... El profesor me ha pedido que te entregue estas prendas. Como... Ole. Por el código del juego, Sergio. El código. Pablo, No, no te voy a... Pablo, te recuerdo si no lo has hecho. Los puntos de oro. La moneda de oro del juego. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Vale. Que Es si lo que no me tienes. caduca y esos dineros. Serio, devuelve el juego como Ya, lo y compro otra devolví vez mal. y... Tío, ¿es verdad? Y los puntos también. ¿Cuántas veces se puede hacer eso? Infinito. No, no hay nadie que lo gestione. Pero me la puedo comprar hasta por si acaso si falla. Juego de 20 euros. Plan, pa, pa, pa. Pero Que sean tienes que. nuevos, porque si son antiguos no cuela. Es que 60, bueno, o 60 euros, pero espera, cada vez que. Porque por la Ponemos pereza. un 60 y lo devuelve, mi polla. Claro, ya. Pero es que me da. Sí, verdad, sí, si son 60. Un día lo hago, ¿vale? No, no lo vas a hacer, pero ojalá. A ver, lo podías hacer ahora. El Pokémon lo puedes devolver. Ya. Pero ahora mismo no estoy viciado. Otro juego que no juegue. Me da pereza. Vuelve y si no te lo lleva y si te lo dan te lo compro. Todo un vainitas. Oh, para si tuve vez. Es decir, que no lo ha hecho Vamos tan a mal. que pongas el código que te he dicho. ¿Qué pasa, Bren? Para recabar los datos de todo el mundo. Tampoco hay mucho, ¿verdad? Espérate, de todos modos. Nada, porque eres que pequeñita. Espérate que lo personalice. ¡Mira esto qué es! Esto es Un una pingüino con cara de puta mierda. ¿Cómo quito esto? Dios. Lo único que no entiendo de mi nutria
Es que tiene la, en su primera evolución tiene la cara triste permanente. Es lo único. No tiene lógica. Simplemente es triste. A ver, yo también lo estaría. Me quema por la mano, tío. Uf. No, no. Eso está feo, ¿eh? ¿Cómo que está feo el qué? Que se va con Sandro porque le gusta el pollo también. Esa no es tonto, la coño, porque es tonto y tonto. Ni que lo está utilizando. A esa no se ha cogido el este mundo. Okay. Ya. Es más, lo agradezco. Yo me iba a coger el programa planta. Pero cuando me he dado cuenta que era un puto búho, yo, ¿cómo? No. Así. Vale, perfecto. ¿Te imaginas que estas conversaciones no fueran de coña, serio? Que fueran de verdad y no te las tomara coña, porque es una broma. ¿Cuál? ¿La de juego o la veré? La del Belén. En plan, sí, me tengo que ¿Ah? una risa de fondo. Perdón, ¿qué ha dicho? ¿Qué qué? Aquí. No me he enterado. Pasando el Enséñame la sábado, ¿no? entrada de Starly. Muchas misiones, ¿no? Mira. Las tienes que coger todas, ¿qué te has hecho? ¿Qué? Esas no son misiones principales, esas son misiones secundarias. El menú es el símbolo menos. Las misiones las tienes ahí. Y tú tienes que ir a las encomiendas. Esas son peticiones. Y hacer una tarea de la Pokédex. Esa es la misión principal. Las otras son misiones secundarias. Hazlas si quieres, pero. ¡No! Nada, a ver qué sabes. Para, Bien. que hacía el limpio, la sábana, toma por culo. Vale. Recordemos que Sam está sentado en el salón de su casa viendo el lo de la Eurovisión, el mierda esa. Revisión, sí. Le gusta, Ya. chaval. De verdad, ¿eh? Es que eso. Sando tiene lo justo para poder decir que es importante. Ay, verdad, de verdad. He escuchado de refilo la canción de España. Yo no sabía ni que hoy ni lo de la Eurovisión. No sabía nada. Para mí es un tema tan. No sé qué de Poco una teta, interesante. ¿sabes? Ni puta Joder, idea. qué puta mierda más música. Yo ni puta idea. Yo vi Eurovisión cuando fue a Maya y Alfred de Ote, porque vi Ote. Si no, no hubiese visto Eurovisión. Ahí está, es lo Y a día típico. de hoy, me entero de que es Eurovisión porque me estoy viendo historias y veo a alguien, ah, Eurovisión, y digo, hostia, qué joder, ¿verdad? Anda, vamos a ver cómo quedamos. Y nunca quedamos en parte. Entiendo su valor cultural histórico, casi que lo he tenido que estudiar 50 millones de veces, pero a estas alturas de la vida,
Hasta que no lo presente Ibai, no va a parecer interesante. Algún día lo hará. Primero Twitch, después Televisión Española y luego El Mundo. Esquivar, a ver, cuadrado. Hay cosas que todo miembro de nuestra división debe saber. Ay. Mira, Sergio, no te ves igual, tío. Hasta la barba. Ay, ay. Que sí, que sí. Yo mantengo una distancia, serio, cojones, que te acercas como si fueras aquí tus perros. Sí. En serio, me imagino, voy a ir a casa, te acercas al lobo sin ningún tipo de problema, y a un metro del lobo, saca el cuchillo y dice, bueno, te voy a matar. ¿Sabes? En vez de hacerlo un poquito con cuidado. No, bueno, te voy a matar. Que sí. ¿Qué estás bebiendo, Pablo? Ron. ¿Te imaginas? Agua y agua. ¿Sabes que este, mi barrio cada día me da más miedo? Digamos, son, ¿qué hora es? Son las 1 de la mañana, lleva de todo. Lleva desde la media mañana, sonando cada 2 horas, la alarma de un coche. En mi calle. ¿Qué cojones? O sea, están robando. Están intentando robar un coche todo el día. Y no sale bien esa jugada. Me sale bien, tío. Estoy todo el día escuchando. Qué putado, tío. Eso, o los gatos se tiran encima y... Es para decir. No, mira, o nos dejas tranquilo o robar el coche ya. Pero decídete y corto. Sí, y para decir también. Yo no me apetece aparcar mi coche aquí. Ya. Yo que no. Voy a subir de... Voy a evolucionar ya este Pokémon. Va a ser mi pedazo 5 de Liquid a Tiplosion. No sé cómo se llama. Te va a tardar, eh. Mi Pokémon ha evolucionado su primera vez a los 20 niveles. 21 o algo así. Creo. Y ya voy por el 30 y pico y sigue sin evolucionar. 30 y pico, no, 30 y... Y sigo esperando. Sí llega, si lo hace bien llega. En
A lo mejor ese sí que está demasiado lejos, pero abajo tienes. No, pero sí que he llegado, ¿eh? Uf, está a punto, ¿eh? Hijo de puta. Serio, abajo tienes. ¿Qué tengo? En serio, le estás tirando las porquerías. Tírale una vacía. No, de pelea, de pelea. No va a hacerla. No va a hacerla de lejos. Hijo de puta. No, tírale una vacía. ¿Le daré esta, Pablo? No tengo que gastarla. Uy, un poquito. Un poquito, de verdad. La última, ¿eh? Si no, ya, de verdad. ¡Ah! Me deja el combo. Esa sí que, si le das, sí que la come. ¿Qué? Si da quill. ¡Qué rápido, güey! Vale. Uy, un tramo. Vale. ¿Sandro que tiene problemas con el mando? ¿Qué? ¿Sandro que tiene problemas con el mando? ¿Por qué? ¿Qué dices? No sé, ha hecho algo que no de... hace clic no sé qué y no sé cuánto. Del izquierdo, del izquierdo. A ver. Móvil, tío. Bueno, antes de pasar un montón de fotos. El joker izquierdo me falla un poco. Es raro de explicar. Y también, como que al correr en Pokémon, aprieto muy superficial, y hace un clic. Y ahí, luego aprieto normal y ya hace el clic que tiene que hacer. Como si puede tener problemas. 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 Un golpe de. Que el primo, el. Siente la culpa al sobrino, seguro que ha sido tanto de un hijo puta, tío, que maltratas tus cosas. Qué vergüenza, cojones, se va a tu pinche. Puede ser eso o que se han hecho un puto paranoico. Ya, con su switch, bonita, cuidado, güey. Oh, oh. O sea, ¿no está jugando a los Switch y no se ha metido aquí? Ah, es Sandrox. ¡Ole! Cojones, estos son cuatro ejemplares de Pokémon llamado Whistle. Mira, oh, el favorito de Sandro. Yo lo tengo ya evolucionado. Que sí, Pablo.
Que soy Pablo, que eres homosexual, que si sí, no hace falta competir. Hola, maricón. Perdón. Creo que también es un pedazo de área, al parecer. Coño, está formado en hierba, ¿no? Es que cuando se mueren te dan algo. Ya, No no, te dan una pero planta. parece que se transforma en planta, tío. Es súper raro, tío. Ese cambio tan cultural. Ya está, pero... Oh, tu madre. ¡Ole! ¡Tu madre! ¿Viste el vídeo del Shotas? El que ha hecho el de los increíbles. Sí. Aunque lo pasé. Está bien hecho, Sí, yo. ¿no? La parte que dice Miguel es muy feo. Es que soy incapaz de verlo sin pensar en Miguel, tío. Porque además el puñetero niño es rubio como Miguel. Ya. Es como... Pues es probable que si esto sigue aquí me vaya a tener que ir a un jefe, pero bueno. Ah, claro, se ha descompuesto y su cadáver es que tiene un plan táctico de la vida. Lo he comenzado yo. Under the clothes, Por aquí, esto por acá. Hablo contigo. maquillaje. Me conviene hacer así y hacer así. ¿Se pueden dos a la vez? Sí. Bueno, mucho a la vez se pueden, ¿verdad? Intentar, supongo. No, ¡Oh! no, pero no vas a poder hacer. Bueno, sí. Complicado. ¿Esto qué es? Ah, porque si esto es para crear cosas, ¿no? ¿Cómo se crean Es las el cosas? inventario. Ah, de nuevo puedo crear las cosas yo aquí, ¿no? ¿Cómo que quieres cargar las cosas, diablo? Crear, crear. Sí puedes, pero aún no Ya, lo sabes. típico. Ah, mira. Joder. No me digas más. Es la Para crear mesa, objetos, sí, bueno. una mesa de trabajo, claro. Una mesa de crafteo. Que para mí es un coñazo. O sea, no es un coñazo, pero tienes que darle, ¿no? Pero prefiero hacerlo directamente en el inventario, personalmente. Vale. Vale. Oh.
Vale. Está por Mató así que el patrono. Ya no quieres. Se escucha como si estuvieras tapando el micrófono. Una pregunta. ¿Ya no quieres entrenar a tu Pokémon en misión? O sea, ¿por qué no peleas con el puñetero Ratachina, el que echa fuego? Está muerto, ahora voy. Pues es que claro, así sube el nivel. Ya. Yeah. Que se ha muerto, que no, ¿no? Ah, no, pero es que es la de las series. A ver, te suben todos de nivel, más o menos yeah. Progresivamente. Sí, bueno, ahora sí. Pero el que ataca sube más rápido. Purita. Ve lento, tío, captúralo. No hace falta pelear, ¿sabes? No te acerques tanto, tío, que si no alerta se va. Ya, ya. O sea, te sigue que se fue. No. Lo capturé. Bien, vale. Ahora bien, te han enseñado lo de la Pokédex. ¿Sabes lo de subir el nivel de cada Pokémon en la Pokédex? Sí. ¿Sí? ¿Por mira, qué? Porque, no sé, si sumas y llegas a 10, pues tienes el nivel alto. Ya. Y no te lo van a poner hasta que hables con el profesor. O sea, cada vez que hagas cualquier cosa, terminas y vas a ver al profesor. Yo creo el pollo esférico con cara de Jesús. Y corres y aprietas el 10, si no se lo están apretando. Ah. Ana de Closure. No hace falta que estés al lado, puedes seguir corriendo y el Pokémon lo va a romper y te lo va a dar, sí o sí. No, ya, ya. Pero la costumbre. Coge. Más falta, puedes saber qué es. ¿Es tonto que es? ¡Qué fuerte! ¿Te han explicado del ataque fuerte? Sí. Ah, tanto otro. ¡Qué rápido! Bastante rápido hace más daño. Pero es más rápido. Claro, dale like, dale like. Si le das like te salen los turnos. El ataque rápido hace que haces menos daño, pero tienes más turnos. Tienes posibilidad de hacer dos ataques seguidos o algo así. Tiene sentido. A ver, ¿y si hago así? No me sentía, no me lo sé. Joder. ¡Salud! Si fueras literalmente famoso, es ya lo que ha hecho 20 millones de tus padres. Eran los padres de vaca y pollo, que solo se le ven los pies. Ahora, qué turbio eso, tío. Habla con el profesor, está ahí. Ya, hijo, fue que me pica pie. No, creo que está ahí. ¿Profesor? ¿Hostia? No, rollo.
Ahí la Switch, bueno, el juego. Ya sé, ahí todo, no queda tiempo, ¿eh? No te... Vale. Okay. Vale. ¿Quién lo hubiera pensado? Me tengo que actualizar. Realmente te dicen que sí, pero si lo hubiese pensado, has capturado un Pokémon. No es como que me hayas caído 50 Oh. Mira, ese tiene el nivel completado al 10 y al Switch también. Aprovecha que estás en el inicio y sube al nivel todos los que tienes en tu poder. Me refiero a los que tienes en el terreno. Y así siempre tienes para subir y siempre tienes y no te sientes agobio. Ya. A menos que no quieras. No, a lo mejor quieres hacer pasarte la historia y mandar a tomar por culo el juego. Yo te ayudo a hacerla porque. No sé, por el código, Ay. ¿Qué código? ¿Dónde está? coño, no te dieron con el puñet de los juegos un papelito con un código. ¿Qué es como tarjeta? Sí. Como una postal, ¿sabes? No, no. ¿No te la dieron a ti? Si es un No, incentivo a la semana, te la dan a todos. no. No. Me han ¿Por qué? timado. Lo tiré, te Se imaginas. la Muerto. Nada. estuviera en la caja, ¿eh? ¿Tú crees? Tío. A tirar a la caja. Nah, espera por aquí un paso. No voy a comprar una skin que sea pagando seguramente y me voy a gastar 20 pavos en una skin. Eso sí que no, eso No, sí que no lo tiene. no creo que pongan eso. Este tío, me alegro que no sé qué ha avanzado. Te has ganado un pulso. En plan, con ella. Ya tienes el franco oro. Gracias. Gas peso val. Joder, qué subisos. Estas son las que son buenas para los Pokémon que están distraídos, pesa mucho la pelota, con lo cual no la puedes lanzar lejos. Y tiene buena eficacia contra los Pokémon que están distraídos. Sí, a ver, son estúpidas las Pokéballs. Te sale igual rentable. Yo me cojo las Super Balls y ya está. Joder, todo racista. Pues sí, sería más accesible para el dinero del juego. Ahora que estás trabajando, la gente pensará que eres una persona civil. Ajá.
El señor de los buñuelos, ese es el final. Nadie se preocupa que el profesor conviva con niños. Sí. La cara de Sergio de Blanco. Doctor en paño. Ay, por favor. Parece un noticiario, coño. Acerca de eso, creo que quizás sea mejor que se lanza un. Por visto, buscan a alguien con experiencia a la hora de combatir el teléfono Pokémon. A mí me gusta esto porque dices tú, ah, qué pobrecilla, ayúdala. En verdad, ¿qué pasa? Venga, vale, eres una mierda, mejor dicho. Por el culo. De verdad, ir a cara, espérate. Ah, eso ha pasado. ¿Qué nombre le has puesto en el juego? Aquí. ¿A quién? A tu puta madre, coño, a ti. Zabuco. ¿Y tú cuál calaste? Pero... No, yo me he puesto Pablo. Es que no me gusta que me llamen de tú con carácter de lógico. Ya. No, es muy feo. Me gusta como nombre de marca, no como nombre de persona. Ah, claro, llora. Que yo le están mirando el culo, qué guaj. Ah, dentro hay un tío que te aumenta el espacio del inventario. Si le das dinero. Déselo, déselo. Sí, porque estás todo el rato con la boca abierta. Porque vais con tontito, ¿no? Es que me hace ganas de estar ahí. Aterriza. Estoy firmando el Pokémon. ¿Cómo esto qué? ¿Qué nombre le pone? A ver si pone uno bueno. Ah. Ve a Ornardo. ¿De va? Como Me llamo Ornardo, un peor. nardo. No hay nada, Sergio, pero venga. ¿Cómo? Que no hay tres peinados, ¿eh? GTA. Porque son todos abuelos. Porque... Literalmente es el menú para hacerte un sim, o sea, no un sim con un mi de eso, es el mismo menú para mí. Este es Sandro. Sí, el mío es el corto. Parece que solo existen dos peinados cortos, uno. Es que iba a decir una cosa, iba a sonar demasiado fea y...
Tanto que eres serio, tranquilo. Si era la boca, sería. ¿No puedo evitarlo? No, no consigo una varias mariposas. No me gustan las mariposas. Toma, cambio de look. Parezco una puta. Pues ya está, me parece que te queda muy bien. Queda muy bien, aunque personalmente pensaba que era un tío que va. Qué raro queda, ¿no? Pero se ve la coleta recogidita. Bueno, sí. Bueno. ¡Fiesta! En el tejado. Creo que piensas que no pasa si lo pones ahí, ahí. Hola Kira, ¿tú has visto la nube esa de negra que está dando vueltas? Es que tengo aquí colgado también, por acá. ¡Oh! Y la gente aquí. Ah, el Pokémon Pues tenéis que Pikachu. hacerlo. Cuando lo tengáis el juego, hazlo, ¿vale? Okay. Cuando me mate a comer. Aquí el seno me queda. Me hace gracia porque le está llamando insolente a Pikachu y Pikachu está en plan. A la soda. Pica. Pícate A ver, a ver. ¡Oh! Pikachu morrito, parece. Ajá, me he cortado, pero me ha crecido, pero me he tenido. ¿No te extrañas? Dale al like, Sergio, para poder movernos tú. Dale al like, Sergio, cuando yo te diga. Ahora. Si le das un ataque rápido, pues. Pero si lo piensas, si coge ella Pikachu, parece que la protagonista es ella, ¿no? A diferencia de estos juegos, no sé. ¿Qué cojones? Una polla, me he aprendido esto como si fuera una tabla periódica. No le he hecho eso en mi vida, no le voy a hacer nada. Claro. Hombre, Tu intento planta ser un es fuerte poquito. con tu de agua. Y agua es fuerte con. Claro, esto no tiene Planta sentido. alguno Pero los lobos no no. le. No sé contra quién es bueno hada o metálico ese.
Yo soy Chris Bueno, me... Peace, capitán de la división de seguridad. Hola, ya, vaya. Qué rayado. Toda la serie parece marimacho, cojones, ni una femenina. Ah, no, sí, Kira. Así la rellena ya, todo no hace daño. Ahora tú sabes por qué Exactamente. que pasa en la pantalla y entonces sacar el clip de. Pues me daría como un pederasta. No. Porque lo explicaría y la gente me entendería también. Ya, pero el clip está hecho. El daño está hecho. Como el de Francisco. ¿Fuera? No me acuerdo. Uy, qué bien hace todo. Mucho atento. Sí. A ver que luego va a pasar horas tú solo cazando por él. Claro, eso es lo bueno. Carajo. Lo que sí es que me da mucha rabia, pero vamos un poquito más y creo que lo dejaré por aquí porque es que. Qué putada, porque lo sabía. Yo desde que durante las 8 de la mañana dije yo, voy a tener sueño, de verdad. Ya tienes sueño. Sí. Y odio jugar un juego que quiero prestar atención. Pero bueno, un primeras impresiones así por la cara. Susto, ¿verdad? Este parece el de la máscara de Ocarina of Time. El que vende las máscaras y tal. O un mercader, es como es que va a ser también al mercader de Resident Evil, al mercader de Kairis. Lo que es un pesado, tío. Digo, tío, que no me importa que vendas lo que te salga de los cojones, déjame en paz. Mira. Es como un ataque crítico, ¿no? No, no, no. Sí, bueno. Si le atacas por la espalda, atacas, ¿eh? No, no lo coges. Tienes dos turnos. O sea, puedes pegarle dos veces seguidas. Hostia, era este. Y si te acuestas a la cama, puedes elegir la hora que quieres, pues ya lo sabes, ¿no? Sí. ¿Vas a hacer la misión o vas a capturar Pokémon? Oh. Tan, 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 tan. Vale, dale. Para ganar todo, ¿eh?
matado a Twitch. Yo te voy a dedicar a matar al mismo Pokémon 50 veces. Estoy investigando. No, no, es que... ¡Oh! ¡Qué mal! Me siento que ya le está dando una poción al pobre de este animal. ¡Rápido! Seguiré sí, más porque vamos, es que no, no estoy al tanto. No me estoy concentrando muy bien y tal y cual, así que. Pero está bien, un área 21. Tampoco es que. Voy a hacer 12 horas y por acá. ¿Y cómo se guarda? ¿Y dónde hay centro Pokémon aquí? No hay centro Pokémon. ¿Y cómo se cura Pokémon? Se cura descansando. ¡Ole! Y para guardar. Le das a la maleta. O sea, la maleta en el. Se echa para arriba, coño. Y. Ah, espérate. Ah, no, si no tienes el código. A la derecha. O sea, ZR. Ah. No. ZL. Ah. A ver. Dale a ZR una vez. Regalo misterioso. Sí, sí, recibir por internet, vale. Sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Regalo. Olé. ¡Oh! ¡Oh! Oculus Quest 2 de nuevo, la verdad. Tiene la máscara del zorro ese. Ah. Qué guapo, ¿vale? Guay, guay, guay. Y ahora, bueno, ya está. Y ya sabes guardar, así que yo digo. Pues sí. Oye, estás un poco, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde sigue? Pero sí que iba a hacer algo. No, no es de nada. Nah. Pues bueno, no puedo más. Aunque sea un ratito, bueno. A menos que no hemos quitado todo el en medio. Y ahora seguiremos con lo que sea. Que yo no voy a hacer tampoco todos los días serie de esta mierda, o lo que sea. Porque, pues, sigue jugando afuera de directo, obviamente. Para seguir avanzando tal, porque total, nadie va a verlo. Quiero decir, la gente ya se ha hartado de ver el principio. Oh. Pero bueno, por ya tener un recuerdo del principio. Está bien. Esto va a ser en plan de. Como Pokémon es tan. Da igual la historia, entre comillas, y. Yo qué sé. En verdad, un poquito, pero bueno. No, no, bueno. Me parece que todo el mundo. Como si toda la gente, ¿sabes? Diciendo, no, no, no sé qué. Adiós, cariño. Nos vemos mañana por WhatsApp o lo que sea, o otra vez. Si voy a hacer directo mañana, lo más seguro. Con más fuerza. ¡Y menos cansancio! Coño, ¿cómo se guarda? Quería guardar, pero bueno, me da toque. Ole, ole. Adiós.
necesito. Mira cuántos juegos tengo. Vacilando ahora.